aquí, entre otras cosas, si lo queréis, es primero anunciar de que el jugador Baidotas Rosas, después de 5 años, abandonará la disciplina del club inmediatamente. Esta semana, después de jugar el partido contra Damas de León, ya el jugador ya emprenderá destino a Bielorrusia para encontrarse con su nuevo equipo, que es el Meskov Brest. Los acontecimientos se han disparado en pocos días. Baidotas habló con Mario y conmigo y nos preguntó un poco por la situación para lo que viene, y bueno, pues también él quería aprovechar una oferta que tenía ya tanto para acabar esta temporada como para la temporada siguiente. Y bueno, pues después de consultar con el cuerpo técnico, pues se ha facilitado la salida a Baidotas, pues también por su bien. Baidotas llegó con nosotros en el año 2006-2007. Estaba Nino Antune de entrenador y ha conocido a tres entrenadores, con Goran Jokic y con Zuko Kisoain. Fue también uno de los artífices del famoso ascenso a Sobal, que yo creo que eso lo llevará también grabado en su memoria, así como creo los años que ha pasado en Conca. El club, por así decirlo, también sale un poco beneficiado de un montante económico, para que luego ya no lo preguntéis, de alrededor de 12.000 euros, con lo cual en las épocas que estamos y de cada final de temporada, pues entre todos hay que mejorar la situación, y bueno, pues también es de decir. Poco tengo que decir del club. Quiero que el miércoles toda la afición y todos los socios a Baidotas se le dé una ovación de las que marquen época en Cuenca, que le agradezca a todo el mundo todo lo que el sudor y la sangre que ha dejado en esta camiseta, en este club, que es digno de alabar, y quiero que se le reconozca de todos los estamentos, como así ha hecho el club, pues esos años que ha estado con nosotros. Poco más tengo que decir. Si luego ya queréis preguntarme algo al acabar la votación de Baidotas o algo del club. Casi has dicho todo que pasó, claro, que como hablamos antes, ahí no el momento que yo tengo que dejar ya, y claro, no es. Es una situación así que no puedo ni terminar la temporada hasta final, pero está como está. Y creo que después de tantos años y todo eso, la gente va a quedar conmigo, creo que todo bien. Y yo con el club y con directivo y con todos los entrenadores, más con jugadores, quedamos amigos. Y estoy esperando que para el club va a terminar esta temporada muy bien y que años siguientes va al mismo como siempre. ¿Qué recuerdos te llevas de estos 5 años en Cuenca? Los mejores, que casi toda la temporada fuera de mi país estuvo aquí en Cuenca, que estuve un año en Tenerife y 5 aquí, y ascendimos ya a Sobal, y luego me pasó 3 años buenos en Sobal aquí, pues mejores recuerdos.